estos espacios. Buenas tardes y buenos días, como tú dices, buenos días al país y a la provincia. ¿Y qué puedo hacerle útil? Checo, hermano, acabamos nosotros de entrevistar a un regidor donde dice que lo que lleva de gestión en estos meses, solamente ha visto a la alcaldesa el día de su juramentación. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es un estilo de administración de esa alcaldesa, eso no es nuevo. Ustedes recordarán que hace apenas 4, 5, 6 meses hay rumor público en la provincia y en el municipio. Hablaban de que la señora alcaldesa venía cada 2 meses al municipio de Higüey. De hecho, la señora alcaldesa, aunque de Higüey, no vive en Higüey hace mucho tiempo. De manera que sea un estilo de administración que han impuesto. Y yo creo que una parte pequeña de la población ya está acostumbrada a ese modelo de administración. Porque aunque el 70%, casi el 70% votó en contra de ella. Bueno, pero no menos cierto es que hubo un sector que votó por ella. Entonces, hay una oligarquía que lo acepta de esa manera. Hay una oligarquía y una oligarquía inclusive religiosa que acepta ese modelo de administración. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué opinión le merece los hospitales? Todavía no ha sido abierto. Ahora es que hay un director interino, nos están recibiendo personas, pero todavía no están dando servicio. Mira, con el tema del hospital, tanto este como otros hospitales que se construyen y se remodelan en el país, siempre tienen la misma historia y todos terminan por la misma vía. Ahora tú te vas a encontrar con el problema para que lo abran y para que comience a funcionar. Entre 2 meses después que lo abran y después que comience a funcionar, ustedes van entonces a tener el problema de los equipos que faltan en ese hospital y de lo que no funcionan. Eso espérenlo. ¿Y no está equipado? Bueno, yo no he entrado al hospital y no te puedo decir si está equipado o no, pero eso, esa es la historia de este país. De que los hospitales los abren con equipos, que les faltan muchísimos equipos y les faltan una serie de cosas. Y a los 2 meses tú oyes el griterío de la población. Cuando no es por una jodida cuota de recuperación, que creo que di que la quitaron, pero en muchísima parte se sigue cobrando, porque la cobran de una manera y la cobran de la otra. Muchos problemas en este país, entonces. El país está lleno de problemas. Eso que no es para menos. Entonces ahora vemos que cada día más se presentan problemas mucho más complicados todavía. Ahora ustedes tienen con que el gobierno está buscando la forma de vender supuestamente el 50% de la planta de carbón que se construye en Catalina. Pero ¿qué pasa? Ahí el problema es que el empresariado no va a comprar la sobrevaluación que tienen esta planta. El gobierno que había dicho que no iba a ceder esa planta al sector privado, ahora se ve en la obligación de acudir al sector privado para ver si consigue unos dólares para financiar el presupuesto. Muchas gracias, Checo. Dios me lo bendiga a todos.